Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 7 de diciembre y recordamos a San Ambrosio. El emperador Teodosio estaba irritado con el pueblo de Tesalónica en ocasión de los Juegos Olímpicos. El pueblo había exigido al emperador la libertad de un jugador. Al no conseguirlo, se rebotaron invadiendo el palacio y matando a varias personas. Teodosio guardaba el momento oportuno para castigarlos. El obispo de Milán, Ambrosio, intentó en vano aplacar la ira del emperador. En un siguiente torneo en Tesalónica, los soldados romanos invadieron la arena e hicieron una tremenda carnicería, matando a hombres y mujeres, niños y viejos, culpables e inocentes. Quien se indignó ahora fue el obispo Ambrosio. Le mandó una carta valiente exigiéndole hacer penitencia en público. En caso contrario, no podría participar del culto en la iglesia. A pesar de la prohibición, se atrevió un día el emperador a entrar en la iglesia. El obispo lo detuvo en el umbral del templo. Pareciera que no tienes conciencia de la gravedad de tu crimen. ¿Cómo te atreves a pisar la iglesia de Dios y levantar esas tus manos que todavía gotean sangre? David también pecó y Dios lo perdonó. Pues bien, ya que pecaste como David, imítalo también en la penitencia. Durante 8 meses, el emperador hizo penitencia a la puerta de la iglesia, vestido de cilicio, y en la noche de Navidad, sin los vestidos imperiales, fue a buscar el sacramento de la reconciliación.